la verdad, yo no sé cómo hay gente que perdona. O no sé si será que es que yo tengo el corazón muy duro. Yo creo que para perdonar lo primero es la verdad. Cuando uno perdona, se sana. Karina. Señora Altanelli Mosquera. Sé que la verdad es lo único que nos hará libres. Y usted conoce muchas verdades que no se han dicho. ¿Pueden las víctimas perdonar a sus victimarios? ¿Cómo entender el perdón después de 50 años de violencia en Colombia? Tres víctimas de Karina, considerada una de las guerrilleras más despiadadas de las FARC, le escriben una carta con sus reflexiones sobre el perdón y la verdad. El Danegis las leerá y dará respuesta aquí en Infrarrojo. ¿Cuáles son las verdades que está dispuesta a entregar Karina? ¿Pueden sus víctimas perdonarla después de todo el daño que les causó? Un país hablando de perdón. Victimarios que piden perdón por el dolor causado. Me hubiese gustado estar presente físicamente entre ustedes, entre todas las víctimas, para poder mirarlos a los ojos y poder expresarles nuestro arrepentimiento. Pido perdón a Colombia y al mundo entero. Quiero pedir perdón, aparte de todo lo que haya hecho mal hecho el grupo, aparte de lo que yo haya hecho también, si en algo incidí que no me acuerde o que hoy en día estamos aceptando. Y expresarles de una manera sincera y noble nuestro arrepentimiento. El presidente pidiendo perdón. Les pido perdón a nombre del Estado, a nombre de toda la sociedad. Y víctimas pidiendo que se les respete su decisión. La palabra perdón se dice muy fácil, se escucha muy bonito y muy bien, pero ¿cómo es que uno pide perdón y la víctima arrastrando la cadena que está arrastrando? Por eso Dios es Dios. Y nos vive perdonando porque imperfectos somos y yo no sé. La infame ecuación que convierte el dolor en una cifra. 54 años de conflicto en Colombia dejaron 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y más de 4.700.000 desplazados. ¿Se puede perdonar después de tanto dolor y ausencias? Le pido perdón a las que, a todas aquellas quienes fueron mis víctimas, mis víctimas. ¡300! Ese es el número que no olvida el Danegis Mosquera, alias Karina. Esa fue la cantidad de municiones que le entregaron para su primera toma guerrillera. Era el año 1988 y las FARC y el EPL se tomaron el puesto de policía de Saiza, Córdoba. Con solo 20 años, la Negra, como era conocida en la guerrilla, era la única mujer del grupo de asalto. Disparó tantas veces que los 300 tiros se le acabaron pronto. Los guerrilleros que la acompañaban no lo podían creer y le ajustaron 100 tiros más que fueron decisivos para doblegar a los uniformados que repelían el ataque. A partir de ese día, la fama de Karina se encumbró y comenzó a ser conocida como la guerrillera más sanguinaria de las FARC. Ascendió rápidamente y se convirtió en la comandante de los frentes 5 y 47 de las FARC. Su nombre está ligado a la masacre de La Chinita, a las tomas guerrilleras de Pabarandó, Jurado y del caserío Bijagual.
pero fue la incursión en Arboleda, Pensilvania, que la puso en el radar de las autoridades. La comandante Karina ejecutaba directamente las acciones armadas, asesinaba directamente a sus víctimas. Eso es conocido y esa capacidad, de esa frialdad para realizar esas acciones, la gente la recuerda, está en el dolor y en las almas de ciudadanos y ciudadanas y campesinos y campesinas, sobre todo en la región, en el territorio. Karina, para mí, entre comillas, maldad. El 18 de mayo de 2008, Karina, la negra, la cucha, por la que las autoridades ofrecían 1.700 millones de pesos, se entregó a las autoridades. Su versión terminó cansada de la guerra. La de muchos acabó acorralada por las autoridades y abandonada por sus hombres. Aunque hoy es gestora de paz, a Eldanegis Mosquera se le acusa de 143 delitos que dejaron más de 1.000 muertes, entre ellas las de Fidel, Jorge, Luis Manuel y Augusto. Contemplar el rostro de Irene es enfrentarse al rostro de todas las guerras en Colombia. Ha tenido que vivir con el dolor del asesinato de 4 de sus familiares. Uno de sus hijos murió a manos de los paramilitares, otro por delincuentes comunes y su hermano y sobrino terminaron asesinados por guerrilleros. Cuenta que Karina fue la responsable de estas dos últimas muertes. Todavía no se explica por qué la guerrilla acabó con la vida de dos inocentes. El mismo este señor Zorro, que es comandado por esa señora Karina, nos comentó que él no tuvo la valentía de ajusticiar a mi hermano de frente. Y lo ajustició, le dio el tiro de gracia por la espalda. Irene no ha parado de escribir cartas. Ha llenado ya varios cuadernos en los que le escribe a sus hijos, hermano y sobrino. También le ha escrito al ex paramilitar HH. Incluso tuvo una audiencia privada con él y aunque pensó en perdonarlo, no pudo hacerlo. Dice que no quiere conceder un perdón impostado, un perdón hipócrita. Yo al verlo inmediatamente me borró todo. Se me borró todo y lo primero que yo encontré fue decirle, yo no lo perdono. Yo no lo perdono. Y él me dijo, yo la entiendo, señora, porque si no me perdono yo de tanto mal que hice, me va a perdonar usted que le quité a su hijo. Y para conceder ese perdón a HH, debe cumplirse primero una condición que es innegociable, asegura Irene. Y esa condición es la misma que le exige a Karina. La verdad, yo no sé cómo hay gente que perdona. O no sé si será que es que yo tengo el corazón muy duro o soy muy mala, pero la verdad, ella entregándome los restos de mi hermanito y mi sobrino, ahí sí me puede salir el perdón, pues, hasta con flores. Para el resto yo no soy capaz de perdonar a nadie, porque es que la verdad, la familia de uno es la familia de uno. A pesar de la cantidad de misivas que ha escrito, esta es la primera que tiene como destinataria a Karina. Señora Aldanegis Mosquera. Aunque ya se acostumbró a la ciudad, Gloria no olvida el olor del campo. Por su mente pasan como relámpagos las imágenes de las caminatas que solía dar cuando el sol ya se había escondido. Yo era de las que andaba de noche. Yo podía llegar a mi casa siendo el campo, llegar en un bus escalera a las 12 de la noche. Yo llegaba sola. Y sus recuerdos de campo están labrados con un nombre, el de Augusto. Él era muy líder, él era una persona que no se medía para darse a los demás. Tenían un hijo de 5 meses y medio cuando recibió la noticia. Cuando yo llegué a la casa en ese momento a bajarme con mi niño, iba en la escalera, iba de donde mi mamá para la vereda donde trabajaba. Y cuando una señora me dice no,
¿y usted para dónde va? Y yo, pero ¿cómo así? Me dice, no, y usted no dio cuenta, pues, que a su esposo lo mata. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, yo me quedo con estas planticas, yo las siembro, y usted siga y no puede llorar porque por aquí están ellos van aquí. Y yo, pero, y nada más así de la nada. Para Gloria, el perdón está antecedido por la verdad y ella aún desconoce la verdad que asegura guarda Karina. La verdad es saber la razón, o sea, si fue equivocación el asesinato de Augusto, que lo digan. Tiene un temor, el que conservan miles de víctimas en Colombia, la amnesia selectiva de los victimarios. Y de pronto es que hay tantos que no se acuerda o cómo es ese asunto. Karina, sé que la verdad es lo único que nos hará libres. Mientras Jaime Jaramillo Paneso era integrante de la Comisión Facilitadora de Paz, escribió en el periódico El Colombiano una columna que dejó aturdidos a sus lectores. En ella narraba el asesinato de un contratista del Banco Agrario que recorría inaccesibles veredas antioqueñas para asesorar campesinos en proyectos productivos. Ese hombre, asesinado por el Frente 47 de las FARC al mando de Karina, era su hijo. Como él no tenía callos en las manos, entonces dijeron: usted es un paramilitar. Y inmediatamente lo pusieron contra la pared y lo fusilaron. Jaime siempre creyó en el perdón y esa convicción no cambió después del asesinato de su hijo. Uno debe perdonar, no por razones religiosas, sino por razones egoístas, entre comillas. Uno se quita de encima ese piano y esa ansiedad de vindicta. Y cuando uno perdona, se sana. Es una forma de sanación. Siempre y cuando el victimario pida perdón, porque el perdón no se regala. El tango. Pero además del perdón, Jaime Jaramillo cree también en el olvido. El olvido es renunciar a ver el momento del doloroso y ver lo mejor de la persona que murió o que fue asesinada. No ver el cadáver, no ver las heridas. Y mientras Karina, considerada la guerrillera más sanguinaria de las FARC, puede disfrutar de su hija, Jaime, quien dedicó su vida entera a la paz, no tiene a Fidel. Karina. Tres víctimas que perdieron familiares por el accionar de la excomandante Karina le escriben una carta esperando sus respuestas y verdades. ¿Qué dicen estas cartas? ¿Qué le responde esta mujer? Aunque en Colombia no son acumulables, el Danelis Mosquera tiene condenas que suman cerca de 200 años, pero podría pagar solo 8, dado que está postulada a Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional. No cumple sus penas en un centro reclusorio, lo hace en una vivienda que le fue asignada en el Cantón Militar de Carepa, en el Urabá antioqueño, condición que muchos han criticado. Esta es hoy el Danellis. Además del alias que no la abandona, pues muchos todavía se dirigen a ella como Karina, hay algo más, dice ella, que no deja: los uniformes. Asegura que ahora pasa las horas remendando los uniformes de los que antes eran sus enemigos. Yo les arreglo la ropa, les pego partes, y entre otras cosas les gusta mucho mi trabajo, porque... Porque claro, yo en la guerrilla también arreglaba los uniformes y si alguna cosa me disgustaba a mí era que los muchachos salieran con la ropa rota o descosida. No, y entonces yo aquí, yo sé pegar bien parches y ellos vienen y yo a ellos les pongo esos uniformes como nuevos y ya ellos saben que, ya está el comentario regado, no, que Karina pega parches. ¿Cómo entender que la que era considerada la guerrillera más sanguinaria de las FARC termine pegando parches y pintando individuales? ¿Sinceridad? ¿Impostura? Y ella quedaba aterrada porque ella decía: ay, es que es imposible, Elda, que usted de tantos años con esas manos gruesas que tiene y de haber cogido un fusil usted
tenga ese talento para pintar. Sobre el perdón, Elda sostiene que lo primero es aceptar el daño que se cometió. Es reconocer que yo fui victimaria y de esa manera poder pedir el perdón a la gente que uno afectó. Con respecto a la reparación, que se considera una condición ineludible que deben cumplir los victimarios para con las víctimas, Elda dice que no tiene dinero para entregar una reparación económica a los que afectó, que de esa debe encargarse el Estado, pero que sí puede ofrecer una reparación simbólica. Pidiendo ese perdón y ayudando precisamente a esclarecer muchos hechos. Señora Aldanelli Mosquera. Karina, sé que la verdad es lo único que nos hará libres. Ahora puede y debe usar su nombre de ciudadana. ¿Cuáles son las verdades que está dispuesta a dar la Elda de hoy sobre la Karina del pasado? Señora Aldanelli Mosquera, la presente es para recordarle que en el mes 8 del año 2013 usted tuvo una audiencia a la cual yo asistí. Usted en compañía del señor alias El Zorro prometieron dar las coordenadas donde se encontraron los restos de mi hermano Jorge Luis Valencia García y Luis Manuel Valencia Guzmán, mi sobrino, a quienes ustedes ajusticiaron injustamente, separándolos de nuestro lado contra su voluntad, dejándonos un profundo dolor en el alma y acabándonos la tranquilidad de toda la familia. Por lo tanto, quisiera que usted me aclare si ya fue posible haber entregado estas coordenadas. Para nosotros darle tranquilidad a nuestros corazones y a usted darle nuestro perdón. Le pido perdón a la señora que me escribió la nota y se lo pido realmente de todo corazón. Me comprometo con la víctima a que voy a tocarle nuevamente el caso al señor fiscal para que esto se suceda. Porque yo creo que la mayor satisfacción mía es poder entregarle el cuerpo, no solamente a la señora que me escribe la nota, sino a las demás personas que hay desaparecidas. Karina, sé que la verdad es lo único que nos hará libres y usted conoce muchas verdades que no se han dicho. ¿Cómo podemos perdonar cuando Augusto Carmona, asesinado por el Frente 47 de las FARC el 5 de mayo de 1999, quien era el líder de toda una región, quien obtuvo para varias veredas de la región mejoramientos de vivienda, arreglos y la construcción de varias cocinas para familias campesinas? Karina, quiero la verdad. ¿Qué pasó con Augusto? Si fue una equivocación, aclárenlo. No. Yo no me acuerdo de este caso. No sé si ella habrá denunciado este hecho ante la Fiscalía de Justicia y Paz. Karina, ahora puede y debe usar su nombre de ciudadana, Elda Nellis Mosquera García. Tiene cédula, no necesita pasamontañas y está protegida por el Estado. ¿Fue usted una sanguinaria combatiente cuando tuvo la comandancia del Frente 47 de las FARC? Que operaba en el oriente antioqueño y en el sur del departamento de Caldas. Cuando usted actuaba al mando de esa cuadrilla de forajidos. Hubo un día del año 2002 en el cual mi hijo Fidel Jaime se encontró con ustedes en una vereda de Abejorral. Lindes con el municipio del Carmen de Viboral. Y le dieron muerte por fusilamiento inmediato. Karina, usted tuvo que rendirse a la fuerza pública porque estaba rodeada y vencida por nuestro ejército. Reconoció sus crímenes,
pidió perdón y ha dedicado estos últimos años a impulsar la desmovilización de guerrilleros de las FARC, actuación que considero loable. Por mi parte, espero que mi patria sea la suya y la defienda de sus excompañeros de armas, los mismos que ahora la persiguen y quieren darle muerte. No me interesa conocerla ni le guardo vindicta personal. Deseo que los jueces de Colombia la miren con benevolencia ajustada a la norma. Las FARC le quitaron a usted la posibilidad de haber tenido una juventud normal y productiva. Debe cobrarles a esos comandantes los años perdidos y la vergüenza de haber sido una criminal, pero como ciudadano ordinario que soy, aspiro a verla rectificando su mal camino andado y engrosando las filas de la democracia y de la senda de la tricolor bandera que nos cobija a todos los colombianos que respetamos la ley. La verdad es que son notas que lo hacen a uno derramar lágrimas. No solo por lo que le dicen a uno en la nota, sino porque lo devuelven a uno en el tiempo. Las FARC y el reglamento de las FARC me volvió mala. Le pido perdón de corazón y créame que se lo pido de corazón porque estoy arrepentida del daño causado, estoy arrepentida de que hoy en día él no tenga a su hijo por culpa de un accionar de las FARC y en la cual yo era la que estaba también ahí. Cuando uno dice, hombre, en la guerra se muere tanta gente y uno no sabe realmente quién. ¿Son sinceras las lágrimas de Karina, sus manifestaciones de arrepentimiento? ¿Le creen las víctimas? ¿Lo hace de corazón o es una estrategia para ganar beneficios legales? ¿Está preparada la sociedad para escuchar la petición de perdón de exguerrilleros y paramilitares? Irene, Jaime y Gloria son el reflejo de la inmensa diversidad de reflexiones de las víctimas en Colombia. Aseguran que el perdón es una decisión individual, que no se puede forzar o imponer, que están en todo su derecho a perdonar o no hacerlo sin que la sociedad juzgue por ello y que sin verdad no hay lugar al perdón. Y en cuanto al victimario, debe prevalecer su intención de esclarecer los hechos, de reparar y comprometerse a la no repetición. Muchos piden perdón para ganar beneficios legales. Solo en lo profundo de su ser saben si con sus actos ahora intentan, sinceramente, remendar los corazones ajenos.